Bienvenido a Parque La Ceiba. La entrada es libre. Estos son nuestros horarios. Lunes cerramos de martes a sábado de 7:30 a 8:30 de la noche. Domingo 7:30 a 5:30. Flora y fauna y cultura junto. Con que venden tamales vegetarianos sin manteca de cerdo, sin glutamato monosódico y 100% vegetal. ¿Habías escuchado de esos tamales? No. Yo tampoco. Hay que probarlos. Y por acá miren, pintada a mano. Oye, sí, una vaquita pintada a mano. Y hay muchos de estos. Y de este lado tenemos cafetería, juegos, foro del árbol y salón sol. Guitarra de canto, de violín. Está padre. Maguey. ¿Viste lo a que hay hoy? A partir de las 10 de la mañana. Hoy hay evento que termina a las 5 de la tarde. Dan talleres, terapias, conferencias, alimentación sana, productos orgánicos. Es la séptima feria alternativa de la salud. Llegamos al área de como un parque para niños y están hechos de llantas. ¿Sienten que está caliente? Solo que me imagino que está muy que caliente, este. Pero no sé si me aguante. A ver, me voy a sentar. Te vi, es gracioso. Yo casi no pude. Y esto es como para pararse, ¿no? Sí. A ver, a ver. Haz una acrobacia. ¿Eh? No sé. Del piso no vas a pasar. Sí. Ponte y te empujo. ¿Te diviertes? No, yo no me voy a botar mi peso, creo. Vamos a encontrar en el parque una lancha que solo sucede en la Riviera Maya. La resbaladilla. Como que hacen aquí representación. Aquí en la canoa. Sí. Oh, está caliente. Es como un escenario donde hacen representaciones. Una canoa. Una canoa larguísima en forma de sandía. Y otro trenecito. El parque y todavía estamos en la entrada y que nos hubiera gustado traer a nuestras princesas, pero no sabíamos que podíamos traer mascotas, entonces pero ya para la próxima ya la sabemos. La próxima ya las vamos a traer, así que aquí las vamos a tener también. Venden comida, ¿verdad? Sí, es la cafetería. Y seguimos por aquí. Hay un barco de diversiones.
qué lado, izquierdo o derecho? Tenemos dos opciones para caminar. ¿Ir para allá o ir para allá? ¿A dónde creen que iremos? Adivinen. El lado izquierdo, así que el que adivinó ya ganó, ¿verdad, mamá? Sí, al lado de la selva vamos. Ganó un saludo, que nos comenten aquí abajo y les mandamos saludos. Soy un checheno, ten cuidado. Lo que saca de manos. Una cuevita. ¿Y esto sirve para pasar? A ver, vamos a probar el equilibrio de Stephanie. ¿Creen que pueda pasarlo? Ya mero. Dale. Tres estás a tres pasos. Sí, creías que era fácil. Lo logré. Y por aquí tenemos algo de información. Aquí habla un poco del flamenco. ¿Los conocen? A mí me encantan esos animales. Son unas aves rosadas, ¿no? Sí, y está muy bonito. Yo viví en un lugar donde habían muchos flamencos. Ese lugar se llama Colorada. ¡Padre está este! ¡Miren la ardilla, ribereños! Vamos a hacer silencio. Y ese árbol es un... Dice que es chechen. ¿El chechen? ¿Qué hace el chechen? ¿No? Te irrita la piel, saca manchas y da comezón. Arde. Hay que tener cuidado con ello. Sí, hay que tener cuidado de no tocarlas. Creo que es la resina del árbol. Así que tampoco podemos estar muy aquí. ¡Miren, aquí está! ¡Hola, ardillita! ¡Saluda a los ribereños! Está subiendo el árbol. ¡Saluda a los ribereños, ardillita! ¡Qué madre! No va a ser el que está hablando. A ver su cara de felicidad por estar cerca. Estábamos a medio metro de ardilla. No tiene miedo porque como ve tanta gente siempre. Yo creo que por eso no tiene, porque sí, deja que nos acerquemos. Ten cuidado con el árbol de chichén. Así que... ¿Sí? Sí, por el camino. Ah, sí es cierto, ribereños, no podemos estar pisando. Pero ahí donde está ese pájaro, sí. Ah, está el pájaro, sí. Entonces, pero aquí donde entramos, atrás de la casa. No, ahí de allí del pájaro si vienen para acá, ribereños. Sí. ¿Para dónde vamos? Nos tenemos dos caminos igual. A ver. Derecho. Que estamos entre la naturaleza, pero sí se siente calorcito, ¿verdad? Sí. Ah, pero este es el otro sendero, yo creo. Y nos regresamos del otro sendero, ribereños. Sí, porque... ¿Será que se van? Este árbol está padre. Este árbol que ven aquí, ¿se alcanza a ver? Es el árbol más viejo del parque. Y bueno, aquí la información dice que durante el huracán Wilma, que fue un huracán muy fuerte, que el último que llegó a esta zona, se cayó este árbol, pero ahí mismo donde cayó volvió a crecer. Entonces sigue siendo el árbol más viejo del lugar. Y dice la frase que no importa qué tan fuerte sea la tormenta, sino el levantarse y gozar de la vida. Se llama el Tata. Ribereños, estoy leyendo que en México predominan tres... distintas especies de mangle. Tres distintas especies de mangle. El mangle rojo, el mangle negro y el mangle blanco. Miren.
niños. Aquí hacen como masajes y tenemos que hacer silencio porque es un lugar muy calmado y muy silencioso. Huele a incienso, ¿verdad? Sí. Ribereños, este árbol tiene mucha historia en Yucatán, la ceiba. ¿Cómo se llaman esas, amor? Esos tiquis. Tiquis, algo así. No, pero tiquis, pero algo así. Hemos terminado nuestro paseo aquí en el Parque La Ceiba. La verdad es que nos gustó mucho el recorrido, es algo muy natural, hay mucha calma. Ustedes pueden venir, por así decirlo, un domingo y pueden traer su comida y pueden hacer como un tipo picnic, se le llama. Uh-huh. También pueden traer a sus mascotas, se tienen que ser responsables de ellas y la basura siempre la tienen que poner en su lugar. Sí, pues los fines de semana hay actividades. Como hoy que tocó de cosas orgánicas, hay venta de cosas orgánicas, a veces hay artesanías. También dan clases de guitarra, de canto, entre otras cosas, ¿verdad? Sí. Esperemos que les haya gustado este video. Les mandamos muchos saludos a todas las personas que nos ven. Si no estás suscrito en este canal y te gustan nuestros videos, suscríbete. No te pierdas nuestro próximo video, la próxima semana igual. Y déjanos comentarios si les gustó el video, like también. Y es todo, nos vemos la próxima semana de Ribereños. Bye. ¿Y qué vamos a comer ahora que ya terminamos el video para los ribereños? Vamos a comer chilaquiles. Chilaquiles, mi comida favorita. Yumi. Vamos a comer chilaquiles, ¿sabes? Ay, ya casi llegamos a la salida. Ya mero. Hace un poquito de calor. Sí. Pero sí. Pero vale la pena. ¿Cómo cuánto tiempo nos tardamos? Como una hora. Llegamos, no, como hora y media, como una hora. Imagínate si vinieran los bebés. Sí. Y la comida y todo, yo creo que sí te llevas aquí con unas 3 horas, ¿no? Como 2 o 3 horas, sí. Bueno, adiós, bye.